Y llegó el domingo y llegó septiembre, y obviamente, si es domingo, si es día de familia, ¿qué falta en la tele? Que sé que yo, Bonival, y aquí estamos, 11 horas en punto para Tele 8, para toda la provincia. Arranca este show que, como siempre, lo hacemos junto al amigo Oscar Fioretti. Oscar, bienvenido. Muy buenos días a todos. Bueno, contento, Alejandro, como siempre, tratando de disfrutar esto que es Sobo Animal. Así que, bueno, y tenemos, como siempre vos me decís, tenemos algo nuevo, siempre algo nuevo para mostrarles. Así que no se pierdan Sobo Animal y compártanlo con nosotros. Amigos, bienvenidos. Comenzamos, como siempre, recorriendo en día domingo el Zoo de Córdoba. Aquí estamos, como siempre, recorriendo el Zoo de Córdoba. Ya es una costumbre que nos reciba Constanza. Coti, ¿cómo va? Muy bien, acá en el zoológico, en un hermoso día. Disfrutando al aire libre. Sí, ¿de verdad. Qué hablamos hoy? Hoy vamos a hablar del ciervo colorado, un ciervo que es bastante conocido acá en Argentina, a pesar de que no es una especie nativa en nuestro país. Es una especie que ha sido introducida en Europa, fue introducida sobre todo en la Patagonia de nuestro país, principalmente para los cotos de caza. Esto trajo bastantes problemas, porque empezó a competir por el hábitat, por el nicho, como se dice ecológicamente, con un ciervo nativo nuestro, que es el huemul. Este, al ser un ciervo mucho más grande, más robusto, justamente como que empezó a ganar un poco el nicho del huemul, ciervo nativo de la Patagonia. El que tenemos aquí ya es adulto, un ejemplar hermoso. Claro, ese es un adulto. ¿Por qué nos damos cuenta que justamente este es un macho? Porque tiene unas cornamentas, unas astas, que también se suelen llamar, que si nosotros nos acercamos así de cerca, vamos a ver que son así como felpudas, como si fueran peluditas, suaves. Y estas cornamentas las va a perder una vez al año aproximadamente. Y a diferencia de las hembras, las hembras no tienen cornamentas, pero el macho sí lo tiene. ¿Pierde totalmente o una parte? Pierde todo, se cae directamente la cornamenta y empieza, bueno, una vez que se cae, se recupera toda la zona donde estaba la antigua cornamenta y comienza a crecer una nueva. Hablabas de un problema de enfrentamiento cuando lo introdujeron. ¿Cómo está la situación esa hoy? Y hoy sí, bastante grave, porque esto ha pasado hace muchos años, esta introducción, que bueno, que en ese momento tenía como una importancia económica, porque los cotos de caza traen mucho dinero a las diferentes regiones, sobre todo en la Patagonia, pero a nivel ecológico ha sido un problema muy, muy grave, porque el huemul se ha visto muy, muy restringido en su población, cada vez menos de estos ejemplares, porque justamente el ciervo colorado ha logrado reproducirse y empezar a ocupar el nicho ecológico de esta especie, que es muy importante porque nosotros en nuestro país tenemos ciervos muy característicos y uno de los más grandes es este, el huemul. ¿Frecuencia ecológica de que haya avanzado tanto él? Consecuencia ecológica, sobre todo a nivel de especie, de esta especie del huemul. Y bueno, después no se sabe bien si hay consecuencias a nivel de impacto en el ecosistema, pero principalmente el impacto es con la competencia con esta especie. ¿Ha dado que se cruce con la hembra de la otra especie? No, para nada, porque de hecho son de ciervo colorado, es mucho más robusto, más esbelto, a diferencia del otro que es un poco más chico. Y aparte no se unen, no hay contacto entre ellos. Al contrario, cuando uno aparece, el ciervo colorado aparece, el otro tiende a alejarse porque hay una competencia fuerte. Son animales que viven en rebaños, pero que no son rebaños mixtos, es decir, los machos están por un lado y las hembras están por el otro. Y se juntan solamente para la época reproductiva. ¿Un tiempo de vida máximo que llegue? Aproximadamente 20 años, eso es lo que se estima. Como siempre les digo, en el zoológico por ahí tienen un poco más de vida, porque bueno, se los cuida, se los ve en los aspectos que siempre les comento. Gracias, Coti, un gusto aprender con ustedes. No, un gusto mío, gracias. Continuamos en Zoo Animal. Momento muy esperado, cuando llegan los videos súper divertidos, y atención, porque son estrenos mundial de Show Animal. We'll be right back.
bueno estar cerca de la actualidad. Por eso Show Animal también propone la noticia animal. La noticia animal de hoy ocurre en nuestro país, Argentina. Hallaron ciervos andinos en Salta, una especie en peligro de extinción. La reciente aparición de un grupo de taruca o ciervo andino sorprende a Huachipa, en Salta. Se trata de una especie en serio peligro de extinción que en el año 1996 fue declarado monumento natural para promover su protección absoluta. Las tarucas fueron detectadas por los guardaparques de la serranía de Santa Bárbara, lo que generó una expedición para monitorear a estos animales y enviar muestras a la Dirección Nacional de Fauna Silvestre para su análisis. Se trata de un animal difícil de encontrar y en nuestro país habita en Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca y La Rioja. Vive en un grupo de 3 a 15 integrantes, formados por un macho adulto, uno joven y varias hembras. Son muy ariscos y ante la primera señal de peligro huyen rápidamente. La noticia animal en Show Animal. ¿Quieres ganar una orden de 1.000 pesos en compra en cualquiera de nuestros anunciantes? Es muy fácil ganarlo. ¿Cómo haces? Entras al Facebook del programa Show Espacio Animal, pones me gusta, seguido a eso lo compartís entre tus contactos, en tu biografía, último paso, enviar la foto de tu mascota y a participar, así como ellos. Susana nos envía la foto de Duque muy, muy relajado. A este señor lo conocen como el gato mimón, dicen que está muy enamorado. A la foto le envía Denise. Esta es la foto que envía Daira presentándonos a Jenny. Dice, le gusta mucho dormir. Esta es la foto que envía Priscila. Vemos a Nina y su hermano, cómplices en todo. Y en esta foto campestre vemos a Naluchi, la princesa de la casa, con las vacas que están de fondo, que son de la tía Eva. La foto la envió Mariela. Aquí la tenemos a Nina consolando a su hermanita perruna. Estos son los dogos rejuguetones de Emi. Se llaman China y Ciro. Vemos la foto que envía Carla. Su mascota es Rafael. Nos miran desde Argüello. Gladys nos presenta a Floppy. La encontró abandonada y ahora es el amor de su vida. Ayelen nos comparte la foto de Azul todavía durmiendo. Llega la primera pausa. Falta mucho más. Quédate que ya venimos.